Entonces, lo que quiero también que veamos en este momento es que cuando nosotros pensamos en la célula, tenemos que ya tener claro de que estamos hablando de compartimentos, ¿sí? Cuando hablo de compartimentos, es que yo estoy hablando de una célula que tiene áreas, y esas áreas son muy especiales. ¿Por qué son especiales? Porque en esas áreas se dan reacciones que no se dan en otros lugares. Y precisamente esas son las ventajas que tiene tener compartimentos. Entonces aquí vemos clásicamente algunos, como el aparato de Golgi, que lo podemos ver de esta forma, ya después lo veremos un poco más detallado. Vemos retículo endoplasmático, pero también vamos a ver otras secretoras, otros compartimentos como vesículas secretoras. Obviamente, como les dije, nosotros ya hablamos de núcleo, ya hablamos de mitocondria, entonces no vamos a hablar directamente en este momento de esas organelas, porque ya hablamos, ya le dimos su tiempo a ellas, especialmente en cuanto a su función e importancia, pero ahora vamos a enfocarnos más exactamente en aparato de Golgi, retículo plasmático y algunos tipos de vesículas secretoras. Ok, entonces, de acuerdo a los principios básicos de transporte de moléculas, ustedes vieron con el profesor Gerardo cómo la membrana juega un papel importante en este sistema. ¿Sí? En este sentido, no todas las moléculas pueden pasar de forma libre. Hay un sistema de restricción. Ese sistema de restricción es selectivo en cuanto a algún tipo de moléculas. Por ejemplo, las moléculas polares grandes, un ejemplo aquí tenemos glucosa, aminoácidos y exactamente lo que queremos hoy enfocarnos más profundamente, proteínas no pasan a través de membrana. Entonces hay otros sistemas por los cuales ellos pueden pasar, que es lo que ustedes ya aprendieron un poco y vamos a ver otro, uno hoy, digamos que no nuevo, pero sí relacionado con el transporte. Tenemos moléculas polares pequeñas sin carga neta, como el agua, urea y glicerol y otras. En teoría pasan, ¿no? De forma libre. Pero también sabemos que en el caso del agua no es así de simple, ¿no? Aquí tenemos unas proteínas especiales que funcionan en el transporte que se llaman acuaporinas. Entonces, aquí vemos también que puede haber alguna excepción. Pero el hecho de ser polares y pequeñas facilita que esto siento, pase de un lugar a otro. Moléculas polares pequeñas con carga neta, en este caso con una carga neta que la identificamos como los iones, ellos no atraviesan la membrana, entonces necesitan que existan unas condiciones específicas para eso, ¿no? Y moléculas no polares, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, algunas hormonas esteroides, sí pueden pasar de forma libre, ¿no? Bueno, tampoco vamos a ser claros también en cuanto a forma libre, sino también a estas características que habíamos hablado un poco, ¿no? De acuerdo al gradiente electroquímico y de acuerdo también a su concentración, ¿no? Eso ya lo debieron haber visto ustedes. Entonces, cuando estamos hablando de estas moléculas, puede haber otros sistemas de transporte, ¿no? Entonces, aquí ya dejamos de hablar de esta difusión simple que tenemos acá para hablar de otro sistema de transporte que es difusión mediada por canales. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los diferentes ejemplos. Aquí apenas esto es un resumen de las posibilidades, solo como para introducirnos mejor al tema. Pues tenemos este sistema pasivo y este sistema activo. Siendo que la diferencia de este sistema básicamente es esto, ¿no? Que necesitamos una fuente de energía para que esto pueda abrirse o desacoplarse y así pueda permitir el paso de la molécula de un lugar a otro, como lo podremos ver. Ahora vamos a encontrar otro sistema. Este sistema no es exactamente mediado por proteínas, aunque pueden estar relacionadas, especialmente porque ellas deben jugar un papel en la despolarización de la membrana, que sería el sistema por vesículas.
que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos, esto es un sistema de vesículas que van a transitar de un lugar a otro, inicialmente del retículo. Esto es un ejemplo apenas aquí. Podían ir al complejo de Golgi. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo se da ese desplazamiento. ¿Ok? Entonces, este es otro, digamos que otra novedad que vamos a ver en el curso, aunque probablemente ustedes ya lo han escuchado, pero vamos a entender un poquito más a profundidad, porque lo que vamos a, lo que se está cargando aquí en estos carriers son moléculas grandes como proteínas, y en algunos casos pueden sufrir algunos arreglos acá en este tránsito hasta su destino y hasta llegar a su lugar final, que puede ser otra célula o también puede ser en la misma célula, pero en las organelas. ¿Sí? Por ejemplo, en mitocondria, puede ser que estas vesículas lleguen a la mitocondria, o puede ser que lleguen a componer más membrana, que es lo que veremos un poquito más en detalle. Entonces, aquí vamos a entender estos conceptos, poner, digamos, en contexto estos conceptos. Entonces, como estamos hablando de un sistema de transporte, ese sistema de transporte está activado por diferentes vías. Entonces, aquí podemos ver una forma que es secretora y otra forma que es endocítica. Y aquí lo podemos, aquí podemos resumirlo de estas dos formas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí este sistema que se conoce como exocitosis, que se relaciona con esto, ¿sí? Con un sistema de secreción, o podemos ver este otro modelo de endocitosis que está relacionado con esta vía de endocítica, que básicamente lo que nos está mostrando es que se internaliza algo. La membrana se transforma para poder internalizar algo. Entonces estas son las dos vías clásicas, ¿sí? Que veremos. Entonces, en este sentido, simplemente vamos a ver esta definición simple de endocitosis, que es la forma como una célula obtiene materiales grandes que no pueden pasar a través de la membrana, que es lo que estamos viendo ahorita en la introducción al tema. Aquí podemos ver dos categorías. Una categoría se conoce como pinocitosis. La otra categoría la vamos a conocer como fagocitosis. Entonces, esta es pinocitosis, ¿sí? Aquí vamos a ver una característica, es que estas moléculas o partículas o elementos, como usted lo quiera llamar, o líquidos, pues tienen un tamaño pequeño y es la forma como la célula las internaliza. Entonces aquí vemos, no sé si a ustedes se les está activando, vemos cómo se desdobla la membrana e internaliza las estas moléculas, ¿no? Este es un sistema de pinocitosis. Y el otro sistema, cuando nos enfocamos en moléculas más grandes, por ejemplo, si fuera una bacteria, una molécula mucho más grande, sería de esta forma, como fagocitosis. Inclusive partes de células también podrían ser internalizadas de esta forma. Entonces, este es el sistema de endocitosis, es de lo que entra, ¿no? Y lo otro es, sería de la forma, esto sería la forma endocítica. Y de la forma secretora, vamos a ver también que la célula puede expulsar algunas moléculas de desecho, ¿sí? Vía secreción, o también lo que puede hacer es que algunas de esas proteínas deben hacer ese viaje a diferentes destinos, diferentes dianas, para internalizarse o cumplir sus funciones. Y se hace a través del sistema de secreción por vesículas. Bien, aquí tenemos los ejemplos, ejemplos clásicos de estos modelos, ¿no? Digamos que en la realidad, aquí lo que estamos viendo es una bacteria y esta bacteria está fagocitada por una célula. Aquí alcanzamos a ver partes de la membrana que está ejerciendo el proceso, ¿no? Esto inclusive se podría conocer como pseudopodio. Es similar como unas falsas manos, dedos, no sé cómo, algo así. Y entonces la membrana tiene esa característica de poder ejercer
este desdoblamiento, y eso nosotros lo vimos también cuando hablábamos el origen de los seres vivos, exactamente de la teoría endosimbiótica. Entonces esto se ha demostrado todavía hoy, ¿no? Solo que en esto la célula está envolviendo esta otra célula, que es una célula bacteriana, para aprovecharla, ¿sí? Desde el punto de vista nutritivo, o también podría ser para eliminarla desde el punto de vista de defensa, ¿no? Esas son unas características que pueden tener las células. Este es este ejemplo, ¿no? Que sería la forma endocítica, ¿no? Por fagocitosis. Pero tenemos aquí un sistema de secreción. Lo que estamos viendo aquí es insulina, granulocitos de insulina. Esto es un granulocito que está internalizado en una vesícula. Y esa vesícula va a ser secretada, ¿ok? Estas son células de el páncreas. Entonces, esto es una forma muy importante cómo este tipo de molécula va a hacer su movimiento y poder cumplir su función. Bien, ahora, esto que les acabo de mostrar es, digamos que hoy lo tenemos muy claro, pero hace algunos años, inclusive no muchos años, que alrededor de 40 o 50 años, George Faladay logró demostrar cómo era ese movimiento del núcleo. Recuerden que en el núcleo está la información de los genes y que de ese núcleo deben salir RNAs a diferentes lugares, ¿no? Dentro de eso, el que nos interesa hoy es esos RNAs que van al retículo endoplasmático. ¿Qué hizo George Faladay? Creó una metodología para marcar ese sistema y poder ver cuál era la ruta. Entonces, aquí nosotros podemos ver esa ruta en la cual se puede observar cómo el péptido puede viajar a diferentes lugares. Esto que ustedes ven aquí en negro, estos son péptidos marcados con un sistema de que se puede ver por irradiación, esto es plata, y aquí lo vemos en la mitocondria. Entonces, aquí ya vemos que hay una proteína que está relacionada en la mitocondria, y lo podemos relacionar porque esa proteína pudo haber hecho ese viaje acá, ¿no? Aquí lo vemos en el retículo endoplasmático mismo, en diferentes áreas del retículo endoplasmático, ¿ok? En otras áreas de la mitocondria, otras saliendo retículo endoplasmático y ya relacionándose con otros sistemas, ¿no? Con el retículo endoplasmático liso, o también con el retículo, con el complejo de Golgi. Entonces, George Faladay diseñó esa metodología para poder marcar y ver cómo era el tránsito de esas proteínas, porque en esta época no era claro. George Faladay recibió premio Nobel en medicina por poder, por hacer sus contribuciones y entender cómo era el proceso desde la síntesis de la proteína, desde el RNA mensajero hasta su síntesis y maduración final en las diferentes órganos. Aquí lo vemos de una forma mucho más fácil, ¿no? Una forma más didáctica. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el proceso en diferentes tiempos, 3 minutos, 20 minutos y una hora. ¿Qué es lo que está pasando en 3 minutos después de que el RNA se sintetiza? Ese RNA se sintetiza y va a diferentes lugares. Aquí lo vemos marcado. Es el mismo experimento, ¿no? Con los granos de plata, marcado en el retículo endoplasmático, lo que ya comenzó a indicarles que este RNA mensajero llegaba al retículo endoplasmático en un tiempo. Después, si lo vemos más avanzado, del retículo endoplasmático migraron a esta estructura que hoy la conocemos complejo de Golgi, y posteriormente también a unas vesículas especiales. O sea, que aquí vemos cómo estas vesículas que se están formando aquí, o en este momento lo podemos llamar granulocitos, o vesículas, como quieran ustedes decirlo, van a ser la forma como ellas se van a desplazar, que es lo que vemos acá. Aquí ya hicieron todo el tránsito de vesículas hasta observarse de que en algún momento en la célula, esa vesícula liberaba su material, que es lo que vemos acá. Esto es gracias, se hizo gracias a Faladay. Y
aunque a ustedes esto les parezca tan simple, hace muchos años no se sabía, y eso le permitió a él obtener el premio Nobel en medicina. Hoy avanzamos con sistemas más modernos, ¿no? Para poder entender ese proceso. Inclusive porque todavía hay muchas cosas que no son claras, ¿no? Hay muchas proteínas que no se conoce cómo es su desarrollo, cómo es su migración. Y aquí vemos un sistema en el cual se utiliza una proteína verde fluorescente. Esto lo encuentran en algunos libros como Green Protein Fluorescent. Esa proteína lo que hace es que cuando se activa, va a emitir luminiscencia, ¿no? Entonces aquí se utiliza un modelo como un virus que tiene unos genes específicos. Recuerden que pues el virus por sí solo no puede expresar ese gen que tiene, no puede llegar a ser una proteína. Lo que hace es inserirle el gen de esta proteína, de esa GFP, acá, y cuando él ya coloniza la célula y se pone en unas condiciones especiales, lo que observamos nosotros es su actividad. ¿Cómo observamos su actividad? De esta forma, cuando hay fluorescencia. Entonces, este es un sistema, digamos, de los más modernos, donde nosotros podemos observar cómo puede hacerse el recorrido. Entonces, miren lo que está pasando acá, ¿sí? Ya aquí está en el retículo endoplasmático, Golgi, si lo vemos más en el tiempo, lo podríamos ver cómo pudiera migrar acá. También tenemos que hablar que hoy lo podemos hacer, nosotros lo hacemos con CRISPR. CRISPR permite hacer también esta observación. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente nosotros lo que hacemos es introducir de otra forma este marcador. Puede ser verde, puede ser rojo, bueno, en fin, hay varios que uno puede introducir. Lo podemos introducir en un virus, o lo podemos introducir en otra célula, podemos introducir en un genoma acá y observar cuándo se está expresando. Cuando se expresa, va a emitir lo mismo, fluorescencia. Y así nosotros podemos saber si está o no está activo. Eso es importante porque nos puede mostrar los tiempos en que se activan estas proteínas. Podemos ver qué tanto puede durar, qué otros estímulos necesitan. Entonces, digamos que esto es una línea muy interesante ahora porque nos permite conocer un poco más a profundidad sobre algunas proteínas que no tenemos claro cómo funcionan. Otra de las cosas también supremamente interesantes, de acuerdo a lo que hizo Paladay, tiene que ver con este experimento. Este es un experimento de centrifugación diferencial o separación de organelas, que lo llamó aislamiento microsómico. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues hay un sistema con un homogenato, un sistema para homogenizarlo. Esto puede ser un vampote, puede ser un sonicador, probablemente ustedes ya escucharon un poquito de eso en los laboratorios virtuales. Y lo que se hace es intentar homogenizar esto que tenemos acá, que son células completas. ¿Cuál es la idea? Que por un proceso de centrifugación diferenciada, aquí vemos que a 20.000 gravedades, nosotros ya logramos tener algo en el fondo, ¿sí? Entonces vamos a tener sedimentos, partículas en suspensión, pero lo que sea más denso debe ir acá. En este proceso vamos a tener algunas células completas. Podemos tener núcleos, podemos tener mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que sigue en este proceso? Es seguir centrifugando, en este caso, para enfocarse en retículo endoplasmático, se hace 50.000 gravedades durante 2 horas. Y obtenemos acá lo que se llaman microsomas. ¿Cuáles son los microsomas? Los microsomas son, esto es un microsoma, ¿sí? Esto que ustedes están viendo en estos microsomas. Entonces, este experimento, lo que nos muestra a nosotros es que tenemos un retículo endoplasmático liso porque obtenemos microsomas lisos y microsomas rugosos del retículo endoplasmático rugoso. Este es un experimento muy importante que aún se hace y uno lo puede hacer si quiere hacer algunos experimentos especiales para ver cómo
cómo puede actuar el retículo endoplasmático, ¿no? Entonces, esto se hace, actualmente nosotros lo hacemos, tenemos nuestra técnica de centrifugación diferenciada solo para mitocondrias, que varía un poco en cuanto a la centrifugación, que esto es lo que nos interesa a nosotros, para poder hacer experimentos con mitocondrias íntegras, que es lo que uno puede hacer aquí, hacer experimento con retículo endoplasmático. Solo que quiero aclarar es que cuando hablamos de retículo endoplasmático, pues yo tengo que imaginar la célula y que el retículo endoplasmático está inmediatamente del núcleo, puede estar distribuido en varias partes de la célula, o sea, el retículo endoplasmático ocupa gran parte de la célula y nosotros no lo aislamos como una organela completa, sino que se aísla de esta forma que estamos viendo acá, que sería por vesículas. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Aquí qué tenemos nosotros? Pues tenemos unas vesículas y algo interesantísimo que pues, se puede hacer. Por eso les decía que al hacer uno ese tipo de experimento, uno ya puede hacer algunas pruebas. Aquí tenemos los microsomas libres de células. Estamos viendo aquí un proceso de formación de yemas. Esto que ustedes ven aquí es una yema. Y esto que están viendo acá es interesante porque es el precursor de algunas vesículas. Si lo vemos de esta forma, encontramos acá el retículo endoplasmático rugoso, obviamente los ribosomas, porque lo que tenemos que entender es que es donde realmente se está haciendo la síntesis de la proteína, pero esto va a ser este tráfico. Aquí se está formando la yema por el proceso de gemación, que al final va a resultar en lo que conocemos como vesículas. Y en este ejemplo va a ir directo al Golgi, donde aquí se va a activar la otra vía. Esta es una vía endocítica. Y esta que tenemos aquí sería la vía de secreción. O sea, vemos los dos modelos en acción acá. ¿Sí? El retículo endoplasmático, pues como lo estamos viendo, nosotros es una organela especializada que tiene varias funciones. Ya habíamos visto algunas. Esas funciones, mira lo que nos las da. Aquí tenemos ribosomas. Si tienen ribosomas, yo ya sé que aquí se va a dar síntesis de algunos péptidos especiales. Ya nosotros entendimos que se pueden sintetizar péptidos en otro lugar, pero aquí estamos hablando vía retículo endoplasmático. Y en el retículo endoplasmático, ese péptido va a sufrir diferentes transformaciones, ¿sí? Que pueden ser inclusiones de azúcares, inclusiones de algunos grupos especializados. Y al final, saliendo del retículo endoplasmático, vamos a encontrar la formación de vesículas. Entonces aquí ya tenemos dos categorías. Uno, que es el retículo endoplasmático rugoso, que es el que vemos acá. Es rugoso básicamente porque tiene este tipo de ribosomas. Y ustedes van a observar que hay unos ribosomas que están de esta forma y otros de esta forma. Lo mismo vamos a encontrar en el citosol, unos ribosomas libres y otros en forma como unida, que se llama polirribosomas. Estos polirribosomas son interesantes porque el péptido, en cualquiera de los dos modelos, entra a este sistema y el proceso de maduración es como una maduración en tándem o en cadena hasta que él queda listo. ¿Okay? Este sería ese modelo. Lo vemos aquí y en el citosol. Entonces, este es rugoso por esta característica. Es aplanado, como lo vemos aquí. Son como sacos aplanados, formando galerías. Y una cosa que quiero que yo vean ustedes aquí, que es importantísimo. Ustedes observan acá una mitocondria. No dentro del retículo, no en el lumen del retículo. El lumen sería ese espacio interno del retículo, sino entre esas láminas. Esto sería espacio celular, ¿cierto? Sería citosol, siendo más específico. Pero lo que sí es interesante es que mire que eso está próximo, cercano. Y eso también explica muchas cosas en relación a la mitocondria, a las proteínas de la mitocondria. Porque el retículo nos va a ayudar también a algunos procesos de la mitocondria. Sabemos que hay unas proteínas que no se sintetizan dentro de la mitocondria, sino que son vía núcleo.
vía núcleo, pero atraviesan por el retículo endoplasmático y llegan a su lugar de destino, que es la mitocondria. Inmediatamente el retículo, tenemos acá el retículo endoplasmático liso, que es diferente, más bien como tubos, ¿sí? Y ustedes en algunos lugares van a leer galerías o tubos, cisternas, a veces se refiere más bien es como un sistema de comunicación, ¿no? Es redondo de esta forma y es diferente porque no tiene ribosomas y por su forma estructural. Acá tenemos básicamente, hablamos aquí más de proteínas, ¿cierto? Y aquí hablamos más la responsabilidad del retículo endoplasmático, más de lípidos. ¿Ok? Entonces ya sabemos que las proteínas van del rugoso al liso, donde termina de madurarse, y son empaquetadas en vesículas. Pero aquí también vamos a tener esta estructura. Podemos tener lípidos de membrana y otras hormonas esteroides que se podrían formar acá. Entonces es una responsabilidad también del retículo endoplasmático liso. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver algo especial. Vamos a entender cómo se da la formación del péptido en el retículo endoplasmático, de acuerdo a esta figura. Entonces, podemos tener dos modelos. El primer modelo es, yo tengo el núcleo, y el núcleo yo tengo el retículo, ¿ok? Este sería el retículo, ¿sí? Esto puede ser retículo también, ya sabemos que el retículo es muy amplio a nivel de la célula, solo que como es una membrana, el retículo debe tener esto, y esto ya lo aprendimos nosotros en membrana. Entonces, en este modelo, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, la lógica, vamos a tener ribosomas, ¿ok? En el citosol y, obvio, pues ya aquí en el retículo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el RNA mensajero va a tener que hacer un viaje. O lo hace por aquí, o lo hace por acá. ¿Ok? Al hacer ese viaje, pues eso depende de las características del RNA mensajero, si tiene una secuencia que lo va a llegar a un lugar específico o no. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si hace esta ruta, serían los ribosomas que están adheridos. O si hace esta ruta, son citosomas que están en el citosol, pero que también pueden sintetizar algunos péptidos que pueden llegar nuevamente acá. ¿Ok? Entonces, lo podemos ver de esta forma. Este no es el ejemplo, pero es bueno explicarlo de esta forma. Esto podría ser un ribosoma libre en el citosol, y esto es un ribosoma que puede estar anclado al retículo endoplasmático. ¿Ok? Entonces, el proceso de cómo hacen ustedes, cómo se hace la síntesis de una proteína, ustedes ya lo saben. No va a cambiar si se hace en el citosol o si se hace en el retículo endoplasmático. ¿Cuáles son las diferencias? El tipo de péptido. Por ejemplo, esta RNA mensajero tiene aquí en la porción una secuencia señal. Nosotros ya habíamos hablado un poquito de eso en cuestión de mitocondria, en cuestión de núcleo. Hay secuencias señales que dirigen ese RNA mensajero a su lugar de destino. Esto va a ir para el retículo endoplasmático. ¿Qué tiene esto? Entonces, una vez está ensamblado el proceso, ya conocemos cómo funciona esto, aquí aparece otro tipo de moléculas especiales, esa es la SRP. Esa RP se ancla al ribosoma también, ¿sí? Y esa RP le va a permitir encontrar el subreceptor específico, que es una proteína de membrana. Esa proteína de membrana tiene la función de activar esta otra proteína de membrana, pero tiene una función no de transporte, sino de canal, digámoslo así, aunque es un poco diferente a los otros sistemas de proteínas de canal, y ya van a entender por qué les digo eso. Entonces, una vez que el proceso que está unido, vamos a este paso 2. Solo que, como ustedes pueden ver aquí, hace rato está unido el RNA mensajero al ribosoma, pero aquí no el péptido. El péptido todavía no está liberado, ¿sí? Inclusive el péptido puede estar, el proceso de síntesis completa puede estar parado.
ya van a entender por qué debe ser así. Entonces, ¿por qué? Pues porque el destino de él debe ser acá, en el retículo endoplasmático. Porque si no, puede liberarse en el lugar que no es. Entonces, una vez ya están ensamblados todos los componentes, se ancla al traslocón, el complejo. Todo esto es un complejo anclado en el paso 3. Y una vez anclado, acá hay algo que es como un tapón y ese tapón se libera. Al liberarse, si se termina la síntesis del péptido, se elimina la secuencia señal y la proteína se va a encontrar con otras proteínas especiales proteínas que le ayudan a plegamiento y marcaje, como son las chaperonas VIP y otro tipo de chaperonas especiales. Estas chaperonas lo que van a ayudar a que esta secuencia, este péptido sintetizado, tome una forma. Ustedes ya ven que él tomó una forma. Y al tomar esa forma, ya hace que se marque también un proceso. ¿Ok? Entonces este es el sistema, ¿no? Aquí podemos verlo también en la estructura, ¿no? El tapón, que sería este que está acá, este amarillito. Esto es como un anillo, esto es el péptido, proteínas especializadas, con áreas especializadas, que nosotros ya entendemos la afinidad de eso también. Aquí están ensambladas su unidad pequeña del ribosoma. Está ensamblada su unidad grande del ribosoma. Aquí ya tenemos el RNA de transferencia en el proceso, esperando que se active todo para poder terminar los procesos y sigan llegando RNA de transferencia para completar el PEP. Esta es la síntesis de una proteína secretora. ¿Por qué va a ser secretora? Pues porque esta proteína va a viajar a través de vesículas, ya por eso la podemos categorizar de esa forma. Ahora, aquí vamos a ver otro concepto muy importante para que nos ayude a ubicarnos en el proceso. Y es que, pues nosotros tenemos proteínas de canal así como vemos esta. Esto es un ejemplo simple de una proteína de canal, de un solo canal. Ustedes las ven así, pero realmente lo que estamos viendo es esto, ¿no? Esa complejidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo vamos a ver de dos formas. Esta forma 1 y esta forma 2. Vamos a comenzar por la forma 1. En la forma 1 pasa lo que ya vimos ahorita en relación al ensamble del complejo ribosoma y complejos activadores. Llega al proceso, comienza a sintetizarse y comienza a sintetizarse el péptido y este sistema le va a permitir inserirse dentro de la membrana. Obvio, aquí es un proceso resumido, acá hay toda una serie de enzimas y procesos bioquímicos que van a hacer que se insiera en esta área. ¿Ya? Este es un modelo y al final pues tenemos ya el péptido inserido en su forma correcta. Ustedes van a ver una diferencia acá que tengo el grupo carboxilo en esta parte externa del retículo y esta sería la parte interna donde está el grupo amino. Si vemos el otro proceso es un proceso invertido porque el grupo amino estaría en la parte externa del retículo a diferencia del grupo carboxilo. ¿Ok? Inclusive aquí vamos a tener una diferencia porque estamos hablando de que este péptido tiene una polaridad. Esta área es muy afín con los lípidos. Y esta otra área es muy afín con las cabezas. Pero aquí tenemos los dos grupos. Entonces, aquí vamos a tener esta polaridad invertida cuando lo comparamos acá. ¿Okay? Esto es la forma como se integra una proteína a la membrana. Entonces, cuando vemos que se forman vesículas, vamos a ver que estas vesículas vienen con sus proteínas también listas para ir a su lugar de destino. ¿Ok? Esto es una forma como se integran las proteínas de membrana. Un aspecto interesante que pasa también aquí es que este sistema puede permitir que se mantenga una simetría. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de membrana?
veíamos que los lípidos de membrana no son simétricos. ¿Qué quiere decir esto? Que son iguales los dos, sino que realmente pueden ser diferentes. ¿Sí? Eso tiene toda una explicación exactamente por esto, ¿no? Esto es asimétrico, es diferente. Y este sistema puede ayudar a que se mantenga esta simetría, como lo vemos aquí. Aquí después de que se forma la vesícula, ya está todo el proceso, pasa por el Golgi a terminar su proceso de maduración, la vesícula va a hacer su viaje y ser secretada a su lugar de destino, pero miren lo que está pasando acá, miren cómo se está integrando, cómo esto se integra a la membrana. ¿Ok? Entonces ya viene la proteína en la forma que ella tiene que ir. Esto puede ser, imagínense, como un receptor específico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá cuando se está adheriendo al sistema? Ahora, otro aspecto que también puede pasar es que, bueno, estamos hablando de un sistema que no es un sistema perfecto, puede tener sus fallas. Entonces, una vez que se ensambla el proceso, el péptido se internaliza en el lumen o la luz del retículo endoplasmático, acaba sufriendo estos procesos de glicosilación. Tal vez se acuerden esto cuando ustedes vieron el colágeno. Yo les dejé un video del colágeno. Hay unas enzimas participando en este proceso. Todo esto para que se forme un plegamiento adecuado, pero ese plegamiento adecuado debe tener también unos receptores que ayudan a que este complejo se acomode de la forma correcta. O sea, esto es un sistema de marcaje. Lo que está perfecto puede salir a su destino, que puede ser el Golgi. Lo que no logró hacer el proceso, no sale y queda atrapado acá en el retículo endoplasmático. Obvio que esto es un problema, solo que la célula está dotada de un sistema donde esto se va a fragmentar. Hay unas proteínas especiales, complejo que se llama proteosoma de proteínas especiales, que van a fragmentar todo y nuevamente lo van a degradar y ser reutilizado. ¿Sí? Aquí está el proceso un poco más complejo, y esto tiene que ver también con estas proteínas. Habíamos hablado de las chaperonas. Si este sistema falla, hay un sistema de sensores activos que va a permitir la salida, y eso va a hacer que el sistema se degrade. Entonces hay un proceso más complejo, esto no lo voy a hablar yo característico, pero lo que va a hacer es que va a hacer un control de péptidos que no son sintetizados, que no tienen el plegamiento adecuado, perdón, porque ya son sintetizados, pero no tienen el plegamiento adecuado. Podría ser que no tengan el plegamiento adecuado porque tienen alguna falla en algún aminoácido que puede venir de un evento accidental, lo que quiero decir un momento momentáneo, diferente a un problema que ya viene del código genético, que hay una mutación y siempre ese péptido va a tener un problema. Entonces esta acumulación puede ser drástica al punto que puede llevar a la muerte a la célula, ¿no? Lo interesante es que hay un sistema de corrección de estos problemas. Bien. Entonces, para abrir rápidamente, ¿no?, un espacio de preguntas, volvemos a esta figura. Entonces, el RNA mensajero debe salir del núcleo. Bueno, también puede salir de la mitocondria. Puede ser que este viaje lo haga este destino, como habíamos hablado, ¿no? O en este sentido también. Pero en caso de las proteínas, de otros tipos de proteínas, lo que vamos a ver es que, claro, pueden ir a los ribosomas del citoplasma o pueden ir a los ribosomas del retículo endoplasmático tomando este viaje, o en poliribosomas o en ribosomas simples, y van a hacer este proceso, ¿no? Ahí aquí ustedes ya van a ver cómo es el proceso de tránsito hasta que llegan a su lugar de destino y liberan el producto. Entonces pueden imaginárselo así, de esta forma, ¿no? Una célula liberando este sistema a otra célula, ¿no? Proteínas especializadas, ¿ok? O simplemente liberándolas al espacio, a la matriz extracelular como desecho.
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estos ribosomas unidos a la membrana del retículo, ¿qué puede pasar? Uno, pueden ir los péptidos a constituir proteínas de membrana, pueden ir para las vesículas de secreción, pueden ir para los endosomas o pueden ir para los lisosomas. El Golgi. Entonces vamos a ver el Golgi. El Golgi también es un sistema similar al retículo endoplasmático, pero aquí él tiene, se puede caracterizar mucho más fácil por áreas, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí que hay un área que es próxima al retículo y un área que es distal al retículo, ¿no? Entonces aquí tenemos el área trans y el área cis. Por eso vamos a encontrar los nombres como cisternas cis, que son las de estas áreas, y cisternas trans. Y tenemos un área media entre las dos. ¿Ok? Esto es importante porque esas áreas participan en la formación de vesículas en diferentes sentidos, y eso lo podemos, lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Todavía hay unas cosas que no son muy claras en cuanto a eso, pero podemos ver que hay unas direcciones bien específicas en los sentidos del retículo endoplasmático y ya lo veremos. Aquí, exactamente a lo que me refiero, lo que podemos ver es que nosotros podemos marcar en el retículo, en el Golgi, perdón, el Golgi lo podemos marcar también con esas mismas proteínas y podemos entender cómo van a hacer ellas el movimiento. Si lo están haciendo en esta dirección o lo están haciendo en esta dirección, ¿sí? O están haciendo este movimiento en esta dirección, porque algunas simplemente van a ser proteínas que son proteínas específicas de estas áreas, ¿ya? Entonces eso también puede ser, puede pasar, que no son proteínas que van a ser secretadas, ¿bien? ¿Qué es lo que vemos acá? Que son proteínas que van a ser secretadas. Aquí vemos mejor el retículo, el Golgi, y vemos también las vesículas. Aquí vemos el mismo sistema marcado con sondas, ¿no? Entonces, en estas sondas lo que nosotros estamos viendo simplemente son las áreas del complejo. Tenemos aquí el núcleo, el retículo sí está por acá, y este es el complejo activo, ¿no? Podemos ver un área diferencial del complejo, que es un área que se llama dominio central, la región central. Y aquí vamos a ver las otras áreas de las vesículas. Que es cada vez que se está formando una vesícula, se forma a través de un proceso de gemación. Y esto lo entendemos como una yema. Y que irá a seguir su tránsito de alguna forma. Bien. Algunos pasos que se dan en el Golgi. ¿Sí? Aquí tenemos un sistema de glucosilación. Y se puede ver de acuerdo a qué región. Lo que vemos aquí, cada uno de estos componentes me indica un tipo de carbohidrato, manosa, galactosa, glucosa. Bien, esto ácido siálico, no estoy seguro que sea un carbohidrato, viene acetilglucosamina. Entonces lo que estamos viendo acá es que esos carbohidratos están teniendo un sistema de acomodación que se está haciendo de acuerdo a las regiones. Si ven lo que está pasando aquí, se está adhiriendo unos grupos especiales y se termina un proceso. Este es cuando ya debe terminar. Al final, todo esto lo que marca que la vesícula esté lista. Todo el proceso indica que la vesícula esté lista. O sea que esto tiene, el tránsito tiene unos tiempos. Sí, yo no sé cuál es qué tanto tiempo, pero con marcaje de estos carbohidratos, nosotros podemos, pudiéramos medir el tiempo de acuerdo al tipo de proteína, ¿no? Pudiéramos medir cuánto es el tiempo inicial y el tiempo final en el cual él transita acá, pero eso habría que hacerlo para cada proteína y poder incrustarle este marcaje en el carbohidrato. Entonces, esto es lo que pasa en el Golgi y ese es el proceso de glucosilación, ¿no? Aquí vamos a ver también varias cosas, ¿sí? Vamos a ver un modelo en el Golgi de transporte vesicular y un modelo que es de maduración de cisternas, ¿ok? Ya sabemos que este es el Golgi, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí?
Estas son las vesículas. Vemos las yemas. Y el proceso se forma acá, ¿no? ¿Cómo se maduran las vesículas? Es el proceso de transporte en el Golgi. O proceso de transporte de vesículas. Pero tenemos aquí el otro diferente, que es por el proceso de las cisternas. Miren que aquí el movimiento se está haciendo a través de las cisternas. ¿Ok? El proceso de maduración. ¿Sí? Y al final se libera su lugar de destino. Básicamente, estas serán moléculas mucho más grandes, un cargo mucho más grande, que no va a ser igual a este. ¿Ok? Esto es lo mismo, aquí los tenemos, aquí lo podemos marcar, ¿no? Aquí vemos los tamaños marcados de vesículas y de cisternas. Lo que quiere decir es que podemos verlo de varias formas, ¿no? Por las cisternas o por las vesículas, el transporte. Aquí vemos otro aspecto también interesante que pasa en este proceso, ¿ya? Nosotros vemos que las vesículas son las membranas y esas membranas están marcadas, se pueden caracterizar, ¿no? De dos tipos, las COP2 y las COP1. ¿Cómo vemos ese modelo de las COP2 y las COP1? De acuerdo al viaje que ellas hacen. Miremos lo que pasa con las COP1. ¿Sí? El sentido de las COP1. COP1, vamos en este sentido. ¿Ok? Y este sentido va en regreso al retículo endoplasmático. ¿Ok? Pudiera ser algún tipo de proteínas que pues, necesitan madurarse y volver a integrarse acá porque van a cumplir una función aquí, ¿ya? Y tenemos el otro modelo que puede ser el contrario, ¿no? Que sería de las COP2. Bien, este es dos tipos de vesículas que se caracterizan por el sistema que hace de viaje. Miremos aquí estructuralmente la vesícula, ¿no? Entonces tenemos acá algún tipo de proteínas especiales, receptores, algunas enzimas, algunas moléculas de recepción. Ahí están las proteínas, todo este anclaje lo que va a indicar es el modelo que va a seguir, y lo que vemos aquí es cómo se va formando la vesícula al final. ¿Ok? Recuerden que esto es simplemente una membrana que debe tomar sus características, ella debe completar este cierre de acuerdo a todo sistema de mensajes que trae. ¿Ok? Y aquí tenemos ya la vesícula cubierta. Bien, aquí yo voy a aprovechar para terminar y después abro el espacio de preguntas. Aquí tenemos un ejemplo, un probable movimiento de los materiales. Todos estos son modelos para poder entender un poco lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ya vamos a encontrar a relacionar otras vesículas como los lisosomas, ¿no? Aquí tenemos ya el final de la red trans del Golgi, la formación de la vesícula como la vimos ahora. Aquí aparece un tipo de proteínas especiales, que son clatrinas, que es lo que vemos nosotros en este modelo aquí. Todo este sistema tiene que estar activado para que se forme realmente esa vesícula, que sea funcional y dependiendo su función, pues o se libere o nuevamente sea degradada acá por el lisosoma. ¿Ok? Entonces, esto simplemente para que ustedes vean, si esto está bien, todo el proceso se da bien, puede salir para el Golgi o puede ir directamente a lisosoma, dependiendo cómo esté. O sea, estos son posibles movimientos que se dan de los materiales, ¿no?
¿Ok? Entonces, vamos a verlo acá nuevamente. Esto es una, esto es un ejemplo. Aquí tengo una enzima lisosómica. Porque no todas las, enzimas van a ser externalizadas. Miren este ejemplo acá. Yo tengo la misma enzima entrando por otra vía. ¿Ok? Esta es una vía y esta es otra vía. Hace su proceso por este lado. ¿Sí? Se puede formar en el endosoma, que es una etapa temprana del lisosoma. Recuerden que en el lisosoma pues hay unas proteínas especiales para digerir diferentes moléculas, diferentes estructuras, nucleótidos, aminoácidos, en fin, proteínas también. Pero lo que tiene aquí adentro se debe gracias a lo que está por acá, ¿sí? O también lo que puede llegar en esta vía puede llegar de esta forma, porque recuerden que este es un modelo de endosoma también, ¿sí? Y puede tomar esta ruta o pudiera tomar esta otra ruta. ¿Ok? Entonces, digamos que esto es como más o menos un probable movimiento y por eso se pone probable, porque eso tampoco es que sea a ciencia cierta muy claro, sino son modelos de movimiento. ¿Bien? Entonces, entremos acá al tema de los lisosomas para que completemos un poco lo que estoy diciendo. En los lisosomas los vamos a encontrar como vesículas también, son vesículas que van a participar en el tránsito de algunas moléculas. En este caso, recordemos que la función del lisosoma es una función más digestiva. Por eso hay muchas enzimas acá participando. Ya acá hay unas condiciones especiales, inclusive de ese lisosoma, diferentes a las del citosol. Bien, tienen unas proteínas especiales también, pues que le permite ser selectivo y también, pues, hay un sistema de regulación. Sí, en cuanto a su sistema osmótico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este modelo? Entonces, tenemos aquí el... Vamos a ver dónde nos ubicamos. Si ubiquémonos por acá. Este es un sistema donde está internalizándose un endosoma. Por eso se llama vesícula endocítica, de la vía endocítica. Y aquí viene un primer paso temprano, y vamos a ver esto como un endosoma temprano, que es al final va a ser un lisosoma, pero esto es un proceso de maduración, ¿no? Entonces, aquí podemos, puede tomar una forma especializada en este endosoma. Esto que está aportando aquí puede ser estos materiales que pueden irse a reciclar o pueden terminar su ciclo de digestión. Entonces, digamos que todo este es un proceso de maduración, de separación de materiales, para así saber qué es lo que lleva de forma especializada a ser digerido por el lisosoma. ¿Ok? Y aquí, bueno, dependiendo de la circunstancia, esto puede volver otra vez al exterior de la célula. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener dos cosas importantes, lisosomas y los endosomas. ¿Cuándo es un lisosoma? Cuando él está cumpliendo estas funciones, digiriendo materiales específicos. Aquí, ¿cuándo es un endosoma? Pues cuando él está simplemente recopilando ese material, y ese material va a ser separado para tomar dos rutas, una ruta de digestión o una ruta de reciclaje, porque puede ser que muchos de estos materiales no necesiten digerirse, sino que pueden ser utilizados nuevamente por la célula. Ya finalizando, vamos a ver otra ruta, otra vía, que es la vía autofágica. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a hablar de un modelo diferente, autofágico, porque nos va a involucrar algunas organelas como la mitocondria. Eso es un proceso interno relacionado más bien con organelas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí se va a formar una vesícula. ¿Sí?
en formación, esa vesícula en formación debe cerrarse y por afinidad se va a unir con esta otra vesícula que es un lisosoma que tiene sus propiedades específicas y esta mitocondria se va a degradar porque acá en el lisosoma están los componentes necesarios para que se desnaturalice de la forma correcta. ¿Ok? Lo que sea desecho podrá eliminarse, lo que sea reciclaje aquí no está marcado, se quedará en el sistema. ¿Ok? Y simplemente pues esto es un sistema para ver cómo se puede marcar, ¿no? Pero lo que estamos viendo acá es la fusión entre un lisosoma y una vesícula para describir el proceso autofágico. Degradación de estos sistemas internos de la célula como la mitocondria. Bien, aquí es simplemente quería mostrarles que, bueno, esto ya lo he mostrado antes, son las secuencias señales, ¿no? Una secuencia señal para importar al retículo. Sí, entonces vamos a encontrar nosotros en el RNA mensajero una secuencia que no la vamos a ver en la proteína final. Inclusive cuando vimos que cuando se adhiere, por ejemplo, a la membrana, esta secuencia se elimina. Simplemente lo único que le da es la dirección para el lugar donde debe ir. Y ella después se va a eliminar y no la vamos a ver en la secuencia primaria de la proteína. ¿Okay? Entonces, las que van al lumen, solo van a ir al lumen, tienen unas secuencias específicas. O sea, ya aquí vamos a ver que pueden ser que estén en el centro, pueden ser que estén en un extremo, como lo vemos acá, del aminoácido, como lo vemos, perdón, del péptido, como lo vemos acá, ¿ok? Y así las vamos a ver, las que van a la mitocondria, las que se importan al núcleo, perdón. Ay, carajo. Las que se importan al núcleo o van a cualquier lugar de destino. ¿Ok? Entonces, inclusive a los mismos peroxisomas podemos tener esa dirección. ¿Qué es lo que vemos aquí, no? Entonces, ese transporte puede ir de diferentes a diferentes lugares, ¿no? Las proteínas pueden volver al retículo. Bueno, aquí a los cloroplastos si fuera una planta, la misma mitocondria y a los peroxisomas como lo está mostrando, porque los peroxisomas pues necesitan esas hidrolasas o proteínas especiales para degradar lo que está acá. Y este material debe venir de algún lugar y debe estar señalizado en algún lugar. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos acá? Básicamente una secuencia señal, solo para hacerlo un poquito más didáctico, es el péptido, con un área específica, que esa área específica va a ser reconocida por un receptor, en este caso una proteína, con alta afinidad, que es la que le va a permitir que el péptido termine de llegar acá. Aquí podemos tener unas chaperonas que nos van a ayudar a que ella tenga la forma final y vamos a tener unas enzimas que van a escindir este pedazo y esta es nuestra proteína funcional. ¿Ok? Lo mismo lo va a pasar en el retículo endoplasmático, señales específicas, sistema de recepción específico para el retículo endoplasmático, o esto va para el lumen, o esto va a inserirse acá para después ser vesícula y cumplir su función en otro lugar. Bien. Bueno, aquí es básicamente solo para mostrarles, en este caso, sobre las chaperonas, ¿no? Cómo ellas pueden ayudar al movimiento o pueden ayudar al plegamiento, ¿sí? Para que tenga esto la forma correcta, porque si esto no tiene la forma correcta, pues afecta.